Ere. Cierra, cierra tu micro, Ay, Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Les voy a pedir de favor si por el chat me pueden indicar si me escuchan bien. Parece que hubo problema con el audio del video. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muy bien, listos. Pues entonces ya estamos listísimos para empezar. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en la Academia Digital GIN, espacio diseñado para la capacitación y actualización en línea. Mi nombre es Adriana Yahué, directora de GIN Education. Y el día de hoy es uno de esos webinars a los que yo le llamo un webinar de manteles largos, ya que contamos con una invitada muy especial. Ella nos guiará por un tema de neuroabundancia y liderazgo con el propósito de eliminar bloqueos que impiden la abundancia en todas las áreas de nuestra vida, reforzando así el pilar de salud que hemos estado trabajando en algunas de las sesiones de la academia. Recordarán que los pilares del grupo son salud, educación, patrimonio y deporte. Hemos estado trabajando en todos ellos, pero bueno, hoy trataremos el tema de salud. Y después del susto que nos acabamos de llevar hace un momento, estamos todos un poco nerviosos, tensos. Entonces, creo que este webinar nos va a ayudar muchísimo. La verdad es que nuestra invitada eh, ha estado trabajando mucho en el tema de cómo poder encontrarnos eh, en un tema de salud emocional. Así que, bueno, seguramente vamos a... A todavía absorber mucho más lo que ella nos va a compartir el día de hoy permítanme compartirles ella es licenciada en ciencias de la comunicación periodista escritora conferencista terapeuta de theta healing cuenta ya con 23 años de experiencia en periodismo internacional ha sido galardonada doblemente con el premio nacional de periodismo también es autora del libro tú eres un milagro y conduce el programa 911 emocional en jim tv Colabora también en la sección de wellness en el programa Hoy de la empresa Televisa. Así que es para mí un verdadero placer poder recibir a Verónica del Castillo. Verónica, muy buenas tardes. Tu micro, Vero. Bienvenida. Gracias por esta presentación, Adriana. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, eh, estar haciendo esta capacitación para Jean. Y bueno, me encantó lo que dijiste, qué padre que Jean sea una empresa que se preocupa eh, por la capacitación, por la salud. Eh, también, eh, bueno, pues por esta parte, hoy vamos a tocar, pues en realidad, dos pilares de los que ustedes atienden, no solamente el de salud, sino el de educación, porque de lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con educación emocional. Entonces, pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros a pesar de este sismo 7,5 de magnitud, que se sintió bastante fuerte. Yo vivo aquí en el Pedregal, es al sur de la Ciudad de México, eh, vivimos sobre literal eh, piedra volcánica, entonces es muy difícil que un terremoto, que un sismo se sienta aquí y se sintió sumamente fuerte, sumamente largo, pero bueno, este, al parecer no hay daños eh, que lamentar eh, humanos en la Ciudad de México y en la mayoría de los estados, entonces, eh, Qué mejor que conectarnos en este momento para pues eh, sanar a través de las técnicas de sanación que yo les puedo ofrecer el día de hoy, eh, pues sanar shock y trauma de este terremoto, del COVID y de todo lo que se acumule. Entonces, eh, vamos a dejar eh, afuera las preocupaciones. Les pido que se concentren, que dejen un poquito el celular, las noticias. Ya estamos bastante bombardeados de noticias negativas. Vamos a estar un poquito en el presente, en el aquí, en el ahora. Les pido. Un minuto, que cierren los ojos, que puedan inhalar por la nariz, exhalar por la boca, que puedan conectarse con su corazón. Recuerden que cuando tenemos coherencia entre corazón y cerebro, estamos subiendo nuestro sistema inmunológico, estamos reforzando nuestro sistema inmunológico. Podemos transmutar a través de la meditación los miedos las frustraciones, la incertidumbre. Y esto no solamente son corrientes eh, espirituales o una moda o New Age, no, esto tiene que ver con ciencia, ¿ok? Está comprobado que cuando meditamos, estamos creando nuevos telómeros, estamos creando eh, pues nuevas redes neuronales, estamos creando nuevas células madre. De, y bueno, esto es un hecho, todos los beneficios a través de la meditación. Recuerda que el centro está adentro de ti, recupera tu centro, recupera tu poder personal y eso es lo que hoy te voy a invitar. Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, que puede sanar shock y trauma del de sismo de hace unos minutos que puedes borrar las memorias que tienen que ver con el terremoto del 2017, con el terremoto del 85, si lo viviste como yo, que puedes borrar todas las memorias pasadas de amenazas, que en este momento puedes desconectar tu cerebro reptiliano, que tiene que ver con el miedo, con la huida, el ataque o la parálisis, para pasar a tu lóbulo frontal, a esa parte de conciencia, a esa parte donde tú recobras tu poder personal. Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, sanarte shock y trauma por la pandemia, por el COVID, que puedes sentirte seguro, que puedes sentirte a salvo. Me das permiso de entrar a tu subconsciente para empezar desde este momento a subirte al estado cerebral teta, para transformar tus creencias, para devolverte el poder personal que tienes y para ir a la parte más creativa, más empoderada, donde se encuentra tu creatividad, donde se encuentran tus emociones, donde se encuentran tus creencias, para que a partir de este momento, si me das permiso, transformemos tus creencias limitantes en creencias empoderadoras. Solo tienes que decir sí en tu casa. Te pido que hagas uso de tu libre albedrío que hagas uso del poder de elección y que hagas uso de todo ese poder que tienes y que lo único que puedes controlar en este mundo son tus pensamientos. Muéstramelo, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Muchísimas gracias. Y bueno, después de esta introducción para centrarnos, déjenme, les cuento un poquito de mí. Soy periodista. Desde hace 23 años estudié comunicaciones, pero eh, pues siempre me he dedicado al periodismo que tiene que ver pues, con la nota roja. Estuve nueve años trabajando para Univisión, estuve como corresponsal eh, del noticiero mmm, titular, perdón, el noticiero estrella estelar de Jorge Ramos, que era el, el, el nocturno, era, digamos, es el López Dóriga de, de Estados Unidos para todos los hispanos. Y yo estaba como corresponsal para él después de haber estado dos años viviendo en Miami, ser la conductora titular del programa eh, Primer Impacto. Entonces, después de ahí brinqué Azteca América, eh, realizaba los programas para toda la Unión Americana desde México y eh, me cansé. Llegó un momento en el que mi cuerpo se empezó a enfermar. Eh, muchos jefes me decían: si no tiene sangre, no sale al aire. Así es de que, pues con esas consignas empecé a enfermarme y a sangrar, pero yo por dentro, ¿no? Miomas, tumores benignos, gracias a Dios, eh, me hice adicta a los antibióticos, cada tres meses tenía que inyectarme eh, pues un antibiótico o consumir cortis, cortisona porque al día siguiente no tenía voz para el noticiero, me quedaba completamente afónica y entonces fui atravesando una serie de experiencias donde... Me enfermé, después tuve que empezar a autosanarme. Yo creo que todos tenemos la capacidad de autosanarnos. Es un don que todos tenemos. No es exclusivo mío o de alguien más. Simplemente necesitamos dos cosas. Uno, capacitación, entrenamiento, conocimiento. Y dos, Práctica, pero todos tenemos esa capacidad, y creo que si algo nos está enseñando esta pandemia entre muchas lecciones, es que todos tenemos la capacidad de autosanarnos, que tenemos que hacernos corresponsables de nuestra salud, todos tenemos que eh, asumir nuestra parte, barrer nuestra, nuestro patio, eh, porque se trata de nuestro cuerpo físico, mental, emocional. Yo creo que somos seres trifásicos, mente, cuerpo y espíritu, entonces no podemos echarle la pelotita a los doctores. Eh, necesitamos hacernos cargo de lo nuestro necesitamos ir a la raíz de los problemas y por eso empecé este turismo espiritual que yo le llamo desde el 2004 con dos maestrías de Reiki una en Miami, una en México para salvar mi matrimonio, no salvé nada solamente me salvé a mí misma y de ahí empecé hace siete años con cursos de Theta Healing es una técnica de sanación creada por la norteamericana Bayana Estival, ella tenía un tumor eh, de 9 centímetros, si no mal recuerdo, que estaba afectando su fémur, y ella en 1995 recibe este llamado de cómo curarse, ya estaba desahuciada, recibe esta voz interior o de Dios, como quieran llamarle, de su poder superior, empieza a sanarse, se sana y lo empieza a enseñar esta técnica a través de todo el mundo. Eh, esta es la, la técnica Teta Healing o sanación con la onda cerebral Teta. Empiezo a tomar estos cursos eh, paralelo a mi carrera del periodismo. Y eh, en 2017 se puede decir que salgo del closet, porque con el terremoto abrimos una casa, un movimiento de terapeutas para dar terapia gratuita durante tres semanas, un mes a víctimas del terremoto, eh, ya, sea, ya sea porque llegaban por estrés, traumático, perdón, por estrés postraumático, o venían por insomnio, o venían con contracturas, o venían con mareos, como ahorita casi todos los que me están escribiendo en este momento, pacientes y amigos, estamos mareados. Entonces, ahí si me equivoco, ya saben que no me eché los tequilas de mi hermana, me eché este, pues un, un sismo de 7,5 grados, bastante fuerte. Pero estos son los momentos en los que sacamos la mejor casta de nosotros a través de una crisis sanitaria como el COVID, a través de una crisis económica como la que estamos atravesando eh, a través de un sismo. Es este el momento. El punto de no regreso, ese punto eh, donde tú decides si te vas para acá o te vas para acá. Entonces, estamos en el momento indicado, todo es perfecto, tal como es. Eh, suelta tus miedos, confía en ti y confía en un poder superior. Y si no, con que confíes en ti es suficiente porque el creador vive adentro de ti. Eh, entonces, pues hoy no les voy a enseñar nada, no soy ni coach, no soy ni psicóloga, mis respetos para todos ellos, soy una simple periodista que era una psicóloga frustrada porque quería estudiar psicología y no pude porque estaba becada en una universidad donde solamente existía comunicación y todo es perfecto. Entonces, hoy vengo a compartirles un poquito, me dio gusto empezar a leer muchas cosas que tienen que ver con neurociencias, muchas cosas que tienen que ver con esta parte científica que demuestra nuestros comportamientos, un poco de... Y genética, eh, un poquito de neurocardiología, que tenemos neuronas en el corazón, está comprobado que tenemos cerca de 40.000 neuronas en el corazón, por eso les decía en la meditación, a veces creemos que el cerebro es el que rige a todo el cuerpo y resulta que es el corazón el que le manda las señales, entonces siempre tenemos que combinar emoción con pensamiento para lograr la coherencia, ¿ok? Con dos minutos, tres minutos diario que interiorices, que te conectes con tu respiración, que tomes eh, conciencia del aquí y el ahora, te va a transformar la vida. Eh, bueno, estamos abiertos a todas sus preguntas. Y bueno, vamos a empezar con la, con la presentación. Si me faltó algo, ahí me van diciendo. Vamos a compartir pantalla en este momento. ¿Están de acuerdo? Adelante, pero yo te aviso cuando ya se vea bien. Ok. Ok, esta es la presentación. Bueno, vamos a empezar con la primera. El principal medio de abundancia es el cerebro. Aprovecha esa fábrica. ¿Qué es abundancia? Pues abundancia es tener más de lo que quieres. Tener abundancia es conseguir el siguiente nivel de lo que quieres, de lo que te propones, pero en todas las áreas de tu vida. Ok, la abundancia no solamente es económica, puede haber abundancia mental, abundancia emocional, abundancia afectiva. Hay mucha gente que no tiene eh, la gente coda con el dinero, es porque es gente coda con sus afectos, ¿no? Entonces, tenemos que estar revisando eh, un concepto más amplio de lo que es la abundancia. Hay gente tan rica, tan rica, tan rica que lo único que tiene es dinero, ¿no? O sea, no tienen esa parte de prosperidad. Eh, pues emocional o de estar eh, de alguna forma cultivando el ser. Recuerden que es bien importante en esta época regresar al back to basics, es regresar al origen y cultivar el ser más que el tener y más que el hacer. Si queremos empresas prósperas, necesitamos empleados prósperos. Si queremos empresas sanas, tenemos que tener empleados sanos física, mental y emocionalmente. Y hoy más que nadie, hoy más que nunca, eh, las empresas van a estar volteando a ver esta parte de atender, la parte emocional de sus empleados. A mí me preocupa muchísimo esta llamada cuarta oleada de la pandemia que va eh, pues dirigida a lo que tiene que ver eh, el, los trastornos mentales, eh, la depresión, el suicidio, eh, lo que tiene que ver con el síndrome de burnout, que es este síndrome de... Eh... el empleado eh, quemado, que se siente quemado físicamente, que siente muchísima fatiga, mucha falta de concentración, mucha taquicardia, nerviosismo, y es normal. Entonces a mí eh, lo que me preocupa es este regreso a clases, este regreso al trabajo, este regreso a la nueva normalidad, cómo se va a llevar a cabo, es como si de repente a los reos los sueltan, pues cómo se va a dar esa reinserción social. Asimismo, tenemos que estar eh, dándole un, un vacuno. A, a las empresas y un backup a, a las personas para tratar de sostenerlas arroparlas y acompañarlas en este proceso ¿no? Eh, mis libros y mi, mi, mi podcast que algún día tuve, los huevos no son al gusto.com para la prevención de, de las adicciones y prevención del delito se enfocó precisamente en la salud emocional, entonces eh, yo como mamá, como periodista eh, me di cuenta que faltaba educación emocional que no existe en las escuelas que que no existe en la casa. Es algo que casi cada quien tiene que ir picando piedra y ese nicho fue el que yo quise atender. Entonces, cuando digo abundancia, me refiero a abundancia en todas las áreas de tu vida y ahora más que nunca los líderes eh, de las empresas serán contratados solamente si manejan los llamados soft skills o habilidades blandas. Si un líder, un CEO no sabe escuchar, no sabe... Pues ser un líder en toda la expresión de la palabra. Ahorita más adelante vamos a hablar qué características debe tener un líder, pero tiene que tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse al cambio, todas estas habilidades, habilidades blandas que tienen que ver con la educación emocional, porque las otras, las, las otras habilidades, que no son blandas, las habilidades duras, eh, tienen que ver con mi capacidad para manejar una máquina o mi capacidad para eh, manejar una computadora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo medible eh, son las otras habilidades, ¿no? Pero las habilidades blandas pues no se pueden ver, pero sí un líder debe de tener ya esto, ¿no? Y, y sobre todo ahora, ¿no? Eh, aquel líder autoritario, aquel líder eh, que no sepa escuchar, que no sepa, sepa adaptarse al cambio, que solamente vaya por el dinero. Híjole, yo creo que ya no van a tener cabida, afortunadamente. Y bueno, tenemos que aprovechar esta fábrica del cerebro. Eh, el poder de la mente es ilimitado. Por eso hoy quiero que te des cuenta de tu poder de la mente, que estés en la situación en la que estés, puedes salir adelante. Ok. El poder de la mente es lo que les decía. Eh, o controlas tus pensamientos o tus pensamientos te controlan a ti. O sea, no hay de otra. El subconsciente es algo muy poderoso. Eh, soy fan de Sigmund Freud, pero también soy fan de el otro psicólogo, ahí se me fue su nombre. Que dice: mientras no controles tu subconsciente, continuarás llamándole destino. Me encanta esa frase. En un momento les digo de quién es. Ahí se me olvida. Empieza con J. Ahí se me fue el nombre. Pero bueno. Eh, les digo que yo soy una psicóloga frustrada, yo quería estudiar psicología y me estudié todos estos libros, eh, pero sí he comprobado en mí, lo que más importa aquí es que yo les dé mi testimonio. Eh, lo más importante es... Eh, yo tuve un intento de secuestro en Acapulco, Guerrero, eh, cuando yo empecé a, a tratar todos estos temas de crimen organizado, narcotráfico, para dar las noticias todos los días frente a la cámara, con el ángel de la independencia atrás para reportear para Univisión y decir, hoy oh, hubo tantos muertos, hoy oh, hubo tantos narcotraficantes detenidos, este, narcomantas, descabezados, imagínense ustedes, todos los videos que yo tuve que ver todos los días porque yo editaba mis notas de... Había imágenes demasiado repulsivas, eh, no podían salir al aire por, por respeto al público, pero yo tenía que verlas para editar. Entonces, me, eh, imagínense el subconsciente, empecé a ver todas las camionetas negras de todos los ataques de crimen organizado, eran con camionetas negras. Yo en aquel entonces tenía una camioneta negra y hasta eh, le dije a alguien, quiero comprar una camioneta blindada, no me alcanza el dinero para una nueva, pero voy a comprar una viejita. Y alguien me dijo, tu mejor blindaje es Dios. Entonces me quedó grabado eso, pero mi miedo hizo atraer un evento de secuestro. Gracias a Dios pude escuchar una voz, les juro que no estoy loca, les juro que nunca he probado una droga, escuché una voz que me decía claramente izquierda, derecha, derecha, izquierda, porque yo estaba rezando el Padre Nuestro en voz alta. Empiezo a escuchar esta voz y empiezo a escaparme, como me indicaba esa voz, y logro perder a los presuntos secuestradores le hablo al corresponsal de guerrero, llega con policías ministeriales y me dicen efectivamente fue un intento de secuestro porque va uno adelante, otro va atrás y es el modus, modus operandi de tratar de encajonarte. Entonces, eh, ahí me di cuenta que mis miedos son un imán. Cuando yo activo mis miedos, me convierto en un imán para la desgracia o para lo que más miedo le tengo, ¿no? Entonces, eh, quiero que tomen esto en cuenta porque así como los miedos pueden injertar algo en tu subconsciente para materializarlo. De igual forma, la fe puede materializar algo en tu subconsciente para manifestarlo y materializarlo. Nada más quiero que tomen en cuenta eso. Otro ejemplo, muy tonto. Le, le tengo pavor, le tengo eh, fobia a las mariposas negras, esas palomillas negras horribles, porque un día en casa de una vecina... Alguien decía, esas eh, leyendas urbanas, de que esas palomas cuando se posaban en la puerta estaban anunciando una muerte. Y entonces se, se posó una durante tres días en la puerta de mi vecina. Yo vivía con mis papás todavía, éramos como adolescentes, Kate y yo. Y pues me quedé con la idea de que, híjole, qué miedo. Al día siguiente se muere el papá de mi vecina, entonces yo dije, las mariposas negras igual a muerte. ¿Okay? Entonces cada vez que veo una, me pongo mal. Entonces empecé a cambiar las creencias, pero un día abro la ventana de mi baño. Bueno, siempre la dejaba cerrada porque tengo miedo, entonces siempre la cerraba, ¿no? Un día la dejé medio abierta y veo posada una mariposa negra. Y yo, bueno, no saben el grito que pegué. Mi hijo dijo: O sea, ¿qué le pasa a mi mamá? Está loca. Y. Llega la persona que trabaja conmigo y me dice la mato y yo no no la mates no rescátala pero sácala por favor entonces ya la sacó pero le dije antes de sacarla déjame darle las gracias o sea le di las gracias a la mariposa por recordarme lo poderosa que es mi mente le dije gracias por recordarme que yo te atraje con el poder de mi mente con mis miedos y mis fobias entonces son dos ejemplos uno muy leve y el otro muy muy fuerte eh, podemos generar cáncer en nuestro cuerpo o células cancerígenas, o podemos empezar a presentar eh, algunos síntomas de COVID sin tenerlo. Suelta tus miedos, este no puede haber lugar para dos amos. O trabajas para el miedo o trabajas para el amor, no puedes para los dos porque uno ocupa el espacio del otro. Entonces trata de ponerte en tu centro, trata de escuchar detenidamente todo esto y es lógica, ¿ok? Eh, el subconsciente, el subconsciente siempre va a traducir en algo real un pensamiento, como les decía, regido por el miedo, tan fácil como si es regido por la fe. Todos los libros que he leído que tienen que ver con cómo hacerte millonario, es muy chistoso. Desde Napoleon Hill, eh, Piensa y hazte rico, desde Harbaker Secretos de la Mente Millonaria, eh, Grant Cardone, eh, Las Reglas 10X o la Regla de Oro de 10X Rule, todos mencionan la fe, el poder de la fe. Y la fe, si no la tienes, simplemente a través de la rep repetición constante, puedes injertar esto para que tengas autosugestión. ¿Ok? Acá está la autosugestión. Cuando tú repites algo constantemente, tú estás reforzando tu autosugestión. Pero para que haya autosugestión tienes que tener dos cosas: pensamiento y emoción. Cuando tú combines la emoción con tus pensamientos, lo imprimes directamente en el subconsciente. Si solamente es un pensamiento, no hay impresión, digamos, ¿no? En el subconsciente. Entonces es muy importante que la autosugestión la utilicen a su favor, para crear y no para destruir. La autosugestión eh, se puede decir que es la responsable de tu desgracia o de tu abundancia. La autosugestión te puede llevar hasta la muerte. Eh, como ejemplo, un preso al que se le pidió permiso en Estados Unidos en una prisión para que hicieran un experimento ya estaba desahuciado, de todas maneras se iba a morir, y le dijeron, oye, pues, ¿quieres ayudarnos con este experimento? Aceptó. Le dijeron, más no lo hicieron, que le iban a sacar sangre poco a poco, le pusieron una cubeta de agua abajo de su cama, y él simplemente escuchaba, tenía una aguja en su brazo, y escuchaba el goteo de la supuesta sangre en esa cubeta. No era su sangre, era agua. El hombre murió por un infarto al creer que se estaba desangrando. Entonces, el poder de la mente sí te puede llevar a la muerte, te puede llevar a la enfermedad o te puede llevar al éxito, que es para todos, porque a veces creemos que cuando hay éxito es porque le estamos quitando a unos lo que es para otros. Esa es una falsa creencia. El éxito es para todos y alcanza para todos, ¿ok? No le estoy quitando a alguien para que yo tenga éxito y si el otro le va bien no tengo por qué tener envidia o decir que solamente es para esas personas, ¿ok? Hay muchas falsas creencias que tienen que ver con el éxito que son eso, son falsas. Entonces te voy a tratar de ayudar a eh, descubrirlas el día de hoy, ¿ok? Regreso. Estas son las principales creencias que impiden el éxito. Esto lo he checado pues, con muchos pacientes que vienen a terapia y también en los cursos que he tomado, eh, son básicas. Tengo miedo al éxito, me da pena vender, soy malo para los negocios, es difícil obtener dinero, no confío en mí, todo me sale mal, soy un tonto, soy un fracasado, me da miedo emprender, tengo miedo a la felicidad, tengo miedo al amor. ¿Ok? Estos son miedos básicos que si yo ahorita les pido que se los prueben, estas creencias seguramente se van a sorprender. Lástima que no estamos aquí en mi taller de neuroabundancia, dura como cinco horas, ya pronto lo tendré listo para que lo puedan comprar online, pero para este webinar, ustedes, estas creencias, eh, yo les sugiero que le tomen una foto y se las pueden probar, pueden hacer pruebas musculares, el cuerpo no miente, ¿ok? Yo iba con psicólogos y pues ya no creo en los psicólogos, discúlpenme, queridos psicólogos. Pero, pues Verónica decía lo que quería decir y mentía en lo que quería y decía lo que subconsciente quería ocultar. Y, y entonces cuando me di cuenta con estas técnicas que el cuerpo no miente, entonces empecé a preguntarle a mi cuerpo, tengo miedo al éxito, si tú te penduleas hacia adelante es sí, si te vas para atrás es no, te pones de pie, inhalas, exhalas, cierras los ojos, abres las piernas a la altura de tus hombros y vas probando cada una de estas creencias. Obviamente, hoy no nos va a dar tiempo, no los puedo ver, pero eh, si, si me dan permiso, en este momento transformamos las creencias, las tengas o no las tengas. Entonces, eh, si están de acuerdo, solamente tienen que decir sí, acepto, eh, y pedirles que cierren los ojos, no se pongan de pie. Si quieren, pónganse de pie y se las van probando. Pero, eh, digo, repito, no importa si las tienen o no las tienen, en este momento se las voy a tratar de transformar, ¿ok? Ok, ¿me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente vivir sin miedo al éxito? ¿Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, que puedes vender sin pena, sin vergüenza, que es un trabajo digno, el de las ventas? Me das permiso de enseñarte lo que sí, lo que se siente que eres bueno para los negocios, que mereces el éxito, que es fácil obtener dinero. Me das permiso de enseñarte lo que sí, lo que se siente que eres un imán para el dinero, que todo te sale bien porque eres una creación de Dios, que eres inteligente y que Dios te dio un cerebro y la inteligencia para utilizarla a tu favor que en este momento puedes borrar cualquier creencia, cualquier programación que venga de tu infancia, acerca de que eres tonto, acerca de que eres malo. Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, que eres una persona exitosa, que siempre que te propones algo lo puedes lograr, que mereces el éxito. La mayoría de las personas no creen que merecen el éxito, entonces en este momento me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, borrar la culpa de tu vida, que en este momento te puedes perdonar cualquier error del pasado y que el pasado ya no existe y que en este presente puedes perdonarte y perdonar a todas aquellas personas que te enseñaron o que te transmitieron eh, creencias negativas o limitantes sobre tu persona y sobre tus capacidades. ¿Me das permiso? ¿Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente vivir sin miedo al emprendimiento? Que puedes acercarte a las personas adecuadas si algo no lo sabes, si algo no lo entiendes y que puedes confiar en tus instintos, en tu inteligencia y en tus capacidades para hacer exitosas todas tus propuestas, tus ideas. Que sabes cómo vivir sin miedo a la felicidad, que mereces la felicidad, que sabes cómo vivir sin miedo al amor que puedes en este momento romper todas las creencias, de que eh, si amas, te van a lastimar, que puedes romper en ese momento de, y en este momento destruimos y descreamos todas las creencias que tenías con anterioridad con respecto a la felicidad y al amor, al emprendimiento y al éxito. ¿Me das permiso en este momento destruir y descrearlas, enviándolas directo a la luz de Dios e instalando en ti todas las creencias positivas y potenciadoras? sobre el éxito, la prosperidad, la abundancia. ¿Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente que mereces, tener salud perfecta? ¿Me das permiso de enseñarte lo que es y lo que se siente, que estás blindado física, mental y emocionalmente ante cualquier evento inseguro, llámese sismo, llámese pandemia, llámese desempleo, que tú no puedes cambiar a tu jefe? si no te gusta, si no te cae mal, pero sí que, que puedes cambiar en este momento la percepción de tu jefe, la percepción de tus eh, eh, coworkers, eh, ¿cómo se llaman? De tus compañeros de trabajo, y que puedes transformar la percepción de todo aquello que te da miedo, que te molesta, que puedes ver todos los problemas, todos, todas las situaciones como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de crecimiento, que en este momento puedes ver... Eh, que donde hay crisis hay oportunidad. Si te deshaces del miedo, muéstramelo, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Ok, déjenme platicarles que hay cuatro niveles de creencias. Ya pueden abrir los ojos. Hay cuatro niveles de creencias de acuerdo a la técnica de sanación Theta Healing. Y bueno, estas creencias son diferentes capas o niveles que tenemos a nivel subconsciente pero eh, que de alguna manera nos marcan, son históricas del alma, genéticas y fundamentales, ¿ok? No, no me voy a meter a explicarles cada una de ellas, pero unas que tienen que ver con otras vidas, otras tienen que ver con el momento de tu nacimiento, otras tienen que ver eh, con el inconsciente colectivo. En este momento el inconsciente colectivo nos está afectando. Tú tienes que hacerte responsable no solamente de lo que tú piensas, sino que tienes que aprender a blindarte de lo que los otros piensan para que te puedas aislar, porque te estás dejando contagiar por el miedo. Yo te pido que las mismas veces que tú ves una noticia negativa, que ahorita es lo de hoy, que ese mismo número de veces busques este tipo de cursos, busques literatura positiva, busques eh, mi libro, por ejemplo, tú eres un milagro, o busques cualquier cosa que pueda sustituir eso, porque si no, entonces estás usando la autosugestión en tu contra. ¿Ok? Entonces, eh, nada más quiero que tomes conciencia y el simple hecho de tomar conciencia ya es un paso de sanación. ¿Ok? También quiero decirles que existen cinco ondas cerebrales. Tenemos cinco ondas cerebrales eh, que nos están activas, digamos, las estamos usando a lo largo de todo el día. Y es alfa, beta, gamma, delta y teta. Hoy estamos hablando de la onda cerebral teta. No voy a hablar de todas porque no da tiempo, pero la onda cerebral teta es una onda cerebral que nos da mucha relajación, muy profunda, es como estar despiertos. De mente, pero de cuerpo dormidos. El doctor Joe Dispensa le llama Wonderland, porque precisamente en esa tierra maravilla es esa tierra eh, fértil donde nosotros vamos a transformar todas nuestras creencias todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, y es la parte más creativa que tenemos. Es la parte que nos conecta con esas experiencias místicas, eh, con el creador. Eh, también se puede activar glándula pineal. Yo les digo a todas las personas que van a hacer el sapito y que van a hacer la ayahuasca, nada más activen su glándula pineal para que puedan activar la DMT, y entonces puedan tener esta cuestión alucinógena. No se meta ningún hongo, no se meta ninguna droga. O sea, de verdad, pueden hacerlo de una forma muy natural. Muy sencilla y sobre todo segura, ¿no? Porque hay muchos que sí se han quedado en el viaje, discúlpenme, habrá otros que les ha, habrá funcionado, muy respetable, pero a veces no conocemos, ¿no? Hay que saber que hay eh, frecuencias adecuadas y frecuencias que se utilizan para el sueño profundo, eh, el gama para el aprendizaje, cuando estamos en estrés excesivo, que es casi todo el día, el. Estamos en modo beta, digamos, o alto beta. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy un reiki a mis pacientes, estoy activando la onda cerebral alfa, que es de relajación, pero no es una relajación tan profunda como teta. Teta va de los 3.5 a los 8 hertz. Lo importante es saber. Y con el Theta healing, estamos usando una de esas cinco ondas cerebrales y que es ahí donde radican las creencias, las programaciones, las emociones, los sentimientos, la creatividad y lo que me conecta con eh, eh, el creador o como quieran llamarle, poder superior. Ok, eh, la, la intuición también está en esta onda cerebral teta. Cuando tú empiezas a tomar estos cursos o cuando empiezas a tomar estas terapias, se despierta muchísimo la intuición. Ejemplo, yo hace una semana... No sé si se acuerdan que acaba de temblar hace poquitito. Ese, ese día soñé que temblaba, tembló ese día, y, pero yo soñaba con un terremoto, o sea, con un sismo más grande. Creo que a partir de 7.5 ya es, ya es considerado un terremoto, pero mi intuición me está avisando, ¿ok? como ese día mi intuición me avisó de esa voz que me dijo cómo escaparme de unos presuntos secuestradores, etcétera. Se va agudizando tu intuición con la práctica de este tipo de meditación. Entonces, despiértalo para que tú puedas tener más éxito, para que puedas tener más abundancia, para que tú puedas generar valor en las personas. Eh, y siempre, siempre, siempre el dinero llega por añadidura cuando tú regalas valor a los demás. Ok, entonces, quedamos en que la autosugestión es una emoción con repetición, con perseverancia y con un pensamiento. O sea, es un pensamiento repetitivo donde yo voy a imprimirle una emoción, ¿ok? Y voy a ser perseverante, así es como la podemos generar. La autosugestión, yo les recomiendo, por ejemplo, hay una app muy buena para los que hablen inglés, se llama, no sé si ahí se ve, se llama Subliminator. Aquí vienen varias afirmaciones, varias creencias. Que tienen que ver con dejar de fumar, con dejar una droga, con dejar el alcohol, con cómo traer a los hombres a tu vida. Yo esa la uso mucho. Me funciona, ¿eh? me funciona. No, es broma. Este eh, graben su voz con su celular. Hay listas de creencias de Teta Healing. Ay, miren, me está viniendo a saludar una ardilla. Eh, se les ha de haber movido todo con este terremoto, con este sismo. Está bajando una ardilla enfrente de mí, qué belleza. Entonces, ustedes graban su voz en su celular y en la noche, unos cinco minutos antes de dormir, le dan play y empiezan a repetir, yo soy un imán para el dinero, este, no sé, eh, estoy abierta a la abundancia, yo soy prosperidad, todas las creencias que tienen que ver con, si quieren luego se las paso, les paso una lista, pero bueno, ok, creencias de escasez. ¿A poco no, los mexicanos y muchos latinos decimos esto? Pásale a mi pobre casa. Tenemos que ser bien responsables con el lenguaje, oigan, porque decimos cada cosa. Pásale a mi pobre casa, cancelado. Si dices mi pobre casa, seguirá siendo pobre. Pásale a mi bendecida casa, ¿qué tal? Hay que trabajar como negro. Lo decimos como, lo decimos como broma. Hay que trabajar como negro para vivir como blanco. Pues no, porque ahí estamos decretando que tenemos que... Eh, tener sacrificios y con el sudor de mi frente y todas estas creencias de que te tiene que costar trabajo, entonces cancelado, no hay que usarlas para vivir, eh, perdón, pobre pero honrado, o sea, entonces no se puede ser rico y honrado, porque también, miren, hay muchas creencias, yo respeto la... Pues todo lo que tiene que ver con las religiones de cada persona, Tetahili no está peleado con nada, pero sí eh, les quiero decir que en la Biblia hay muchas eh, frases que nos marcaron, ¿no? Eh, parirás con dolor y los hijos de tus hijos parirán con dolor, ¿no? Entonces es una como, suena como sentencia, oigan. A veces malinterpretamos la Biblia, pero esa es una frase, ¿no? O también es más fácil que un rico... No, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, imagínense, pues todos los ricos y los millonarios estarían en el infierno. Entonces tenemos la creencia de que el dinero es sucio, de que el dinero es malo, de que Dios me va a amar más si soy pobre, si soy humilde, si hago sacrificios. No. Esas son falsas creencias. El que no tranza no avanza, ¿no? Eso es como muy de los mexicanos cancelado, porque ¿qué crees la ley del karma te lo va a cobrar tarde o temprano, y si tú transas, vas a vivir en la escasez toda la vida. No comas delante de los pobres. Ya cayó la pinchena. Ay, oigan, yo, yo me confieso con ustedes, yo me quería hacer la chistosa a veces y yo decía, "Ya cayó la pinchena". Concedido. Me despidieron de un trabajo y después de mucho tiempo dije, "Ay, ¿por qué habrá sido?" Y después empiezo a revisar todas mis creencias y me doy cuenta que yo decía la pinchena, o sea, en lugar de la quincena. Todo el dinero que recibas es bendito y todo el dinero hay que agradecerlo. Todo el dinero que recibas, di, yo soy un imán para el dinero, lo agradezco y lo recibo. Con gracia, con facilidad, sin miedo, sin culpa, digan lo que sea, pero gra recuerden que la gratitud eleva tu sistema inmunológico. Las personas que agradecen tres veces al día presentaron en un estudio un aumento del 50% de su sistema inmunológico. Por favor. Agradezcan todo el tiempo, y si lo pueden escribir es mejor porque le mandas un mensaje a tu cerebro de que estás trabajando por ti mismo. El que paga manda, ¿no? Esto en relaciones de poder, yo tuve dos o tres parejas ahí que el que paga manda. Entonces dije, ah, sí, pues entonces voy a ser mujer independiente para que yo pague y para que yo mande, y pues o de santo matriarcado, ¿verdad? Creo que me pasé un poquito de la raya. Hay que ser equilibrio, ¿no? Y por eso se llama pareja, para estar parejos. Mi hijo no traía la torta bajo el brazo, a eso dije, porque después de que mi hijo nació, nos despidieron a 300 empleados o 200 empleados del sistema informativo eco de Televisa. Desapareció el sistema informativo eco, era como 100 en español, entonces pues dije todos. Mi hijo no traía la torta bajo el brazo, como todos los bebés, ¿no? Luego, lo importante no es ser millonario, sino tener amigos millonarios, ¿no? Tampoco cancelado, tú también puedes ser millonario. Ok, ya habíamos visto ley de sugestión. Ok, continuamos con el poder de la mente. Esta es nuestro, nuestra mente, digamos. Es un iceberg. Tu mente consciente es un 5%, aprox, más o menos. Hay autores que dicen 7%, hay autores que dicen. 6, 5. Y la mente subconsciente es la parte de abajo del iceberg. ¿Ok? Entonces, eh, ¿de qué se trata? De que esa agua, ese nivel del agua, la bajemos lo más posible. Hacer consciente lo inconsciente. Llevar luz a la oscuridad. Tenemos que despertar nuestra conciencia. Tenemos que darnos cuenta, ser autocríticos. Yo digo que no existe nada más apasionante para el ser humano que su eh, propio aprendizaje, su autoconocimiento. Eh, me parece maravilloso que vayan a la luna, pero que o sea, quieren como que expandirse y estar conquistando al exterior. Está perfecto, pero primero hay que, yo digo, eh, conquistar el interior, ¿no? Entonces, para mí me parece apasionante todo lo que yo pueda aprender de mí misma, ver mi sombra, este... No sé, transformar mi sombra en luz y solamente abrazando la sombra puedo empezar a ser una mejor persona. Pero si estoy todo el tiempo en la negación, pues ni siquiera me doy cuenta que tengo un problema, ¿no? Entonces se trata de que hagamos más mente consciente que mente subconsciente. Ok, existen tres leyes del inconsciente. El inconsciente es esta parte. Eh, les tengo una buena y una mala. La mala es que tu inconsciente. Te domina, tu inconsciente te controla. La gente que va, mata, viola, roba, es porque su inconsciente los gobernó. Y la buena noticia es que puedes transformarlo, puedes reprogramarlo y puedes hacer que deje de autosabotearte. ¿Ok? Podemos reprogramarlo, podemos transformar creencias y transformando creencias cambiamos resultados. Estas son las tres leyes del inconsciente. Uno, no existe el no. Para el inconsciente no existe el no. Si yo te digo, no pienses en un elefante blanco, pues vas a pensar en el elefante blanco, ¿ok? Si todo el tiempo en la televisión te están bombardeando con que no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer esto y te puedes contagiar así y los síntomas del coronavirus son así, pues ¿qué crees? Pues, aunque diga no, tu mente va a estar generando los síntomas. ¿Cuántas personas me han escrito? Me dicen, Ay, tengo los síntomas, tengo los síntomas. Van, se hacen la prueba, no tiene nada. O sea, estamos... Eh, estamos cayendo inconscientemente en esta autosugestión y todos podemos sentir estos síntoma, síntomas. El inconsciente colectivo por un lado, pero por otra parte es que le damos rienda suelta al miedo y no nos hacemos responsables de nuestras emociones y pensamientos. Entonces, uno, no existe el no. Dos, lo real, lo virtual y lo imaginario son uno mismo. ¿Ok? Eh, ha demostrado ya la neurociencia que es el conjunto de disciplinas que estudian eh, el sistema nervioso para determinar cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, eh, que lo real, lo virtual y lo imaginario son lo mismo. Por eso, si te ponen un escáner cerebral y si estás frente a un simulador, no sé, digamos de una guerra, eh, estás recreando las imágenes de ese momento y la reacción cerebral va a ser la misma. ¿Okay? No sé si me explico. Eh, si yo imagino un secuestro o imagino cualquier evento negativo, cualquier trauma, es lo mismo recordarlo 20 veces que cuando sucedió el real. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estoy viviendo en el pasado, vivo crucificado, en el pasado o en el futuro. Estoy crucificado, no estoy en el presente, tengo que... Eh, borrar eso, pararlo, para que yo pueda vivir en el presente. La mayoría de la gente que está ahorita con ansiedad es porque tiene miedo al futuro. La gente que está con depresión es porque está viviendo en el pasado. ¿Ok? Entonces, depresión, pasado, ansiedad, futuro. Entonces, vive en el presente para que dejes esa depresión o dejes esa eh, ansiedad por el futuro. ¿Ok? Vive un día a la vez, como en doble A, solo por hoy. Obviamente, si necesitas... Atención, si necesitas meterte un chocho, pues hazlo. Cuando ya es una depresión crónica, cuando tienes que recurrir eh, a la medicina, hazlo y pues adelante, ¿no? Yo tuve depresión posparto, yo me resistía siempre a los antidepresivos. Me mandaron una pastilla de Prozac porque tenía ocho años, ocho meses, perdón, de depresión postparto y yo dije yo sola puedo, yo sola puedo, yo sola puedo que hay que tener cuidado con esa soberbia cuando decimos yo solo puedo, ¿no? Hay que saber pedir ayuda, hay que saber recibir la ayuda y hay que romper el silencio. Ahorita hay mucha gente, ha aumentado la depresión ha aumentado la violencia intrafamiliar alrededor de 80% en llamadas de auxilio, 911 en México ha aumentado 80% por violencia intrafamiliar a mujeres. Y por lo tanto, cuando una mujer es violentada, es maltratada, los hijos y los menores son violentados. Ha aumentado también el child molesting, el, el, el abuso, el abuso de menores en las casas porque la gente está encerrada, porque la gente está en neurosis. Entonces tenemos que darnos cuenta, obviamente, las adicciones al alcoholismo, por supuesto que también han aumentado. Entonces, esta es la parte que a mí me preocupa: eh, el impacto emocional, que va a tener repercusión a mediano y largo plazo. Entonces, eh, qué maravilla que Jean Group les esté dando esta capacitación y que además pudimos hacerla de forma abierta para que muchas personas puedan acompañarnos. Entonces, lo real, lo virtual y lo imaginario son uno mismo. Y tercer ley del inconsciente: solo existe el presente. Insisto. Si yo estoy recordando que hace tres años me pusieron el cuerno y cada persona nueva que llega a mi vida, yo voy a recordar ese evento, pues voy a ser súper celosa, súper enfermiza, súper tóxica, porque para mí es lo mismo lo que pasó ayer, lo que pasó hace cinco años que lo que está pasando ahorita. ¿okay? Entonces tenemos que tener en cuenta que así funciona el inconsciente y por qué tenemos que trabajar. Para liberar y sanar todos estos traumas del pasado. Por eso abrí la meditación de hoy con eh, sanar shock y trauma del sismo y también del, del COVID. Ok, eh, Ley de la Atención nos dice: donde pongo mi atención, pongo mi energía. Donde pongo mi energía, hay creación. En lo que yo me enfoco, siempre lo voy a aumentar. ¿Te vas a enfocar en tus carencias o te vas a enfocar en lo que ya tienes? Porque ahí donde pongas tu atención, estará tu energía. Y donde está tu energía, hay expansión, hay creación. Si tú quieres ir viendo tus cuentas bancarias cada vez, cuánto tiempo, o sea, cuánto dinero te va entrando, o sea, tienes que llevar un registro. Para, para hacer un análisis de tu situación actual, tienes que hacer una radiografía. O sea, no hay de otra. Sin juicio, sin crítica, sin culpa. Yo creo que muchos... Ahorita en la pandemia tenemos cierta culpa de por qué gasté en esto, por qué no ahorré más, este, ahorita hubiera necesitado este dinero. Entonces, es primero me perdono, segundo, hago un análisis de lo que tengo, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, y empezar a poner la atención en lo que sí tienes, en lo que sí te llega, y de verdad es mágico y es exponencial. Empieza a aumentar. Si tú te empiezas a fijar en lo que no tienes, en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, de verdad. Este, te estás autosaboteando y vas a lograr la ley de la atención. Donde pongo mi atención, pongo mi energía, donde pongo mi energía, hay creación. Cuando meditamos, con la meditación de bendición de los chakras, estás bendiciendo cada uno de tus centros energéticos, por lo tanto, estás bendiciendo cada uno de los órganos y sus funciones alrededor. Entonces, ahí es donde yo me estoy concentrando para que haya sanación en ese lugar. Háblenle a las células de su cuerpo, visualicen cada una de las células de su cuerpo, eh, manden una orden creativa para subir su sistema inmunológico, para sanar eh, tus pulmones, por ejemplo, todo eso, ¿ok? Pero diez minutitos y nos vamos a preguntitas. Ok, perfecto. Ay, qué rápido se nos fue. Éxito. El éxito es lograr el siguiente nivel de todo lo que deseas. Esto lo dice Gran Cardón. Eh, experto en ventas, tiene un libro maravilloso de Tenex Rule o la regla de oro. La claridad precede al éxito. ¿Qué significa? Si tú no sabes lo que quieres, pues nunca te va a llegar. Eh, hay una historia de un jugador de rugby, de un, perdón, de un director de, técnico del rugby de la selección mexicana. Él puso a sus jugadores a escribir sus metas. Está comprobado que las personas que escribieron pusieron por escrito sus metas Ganan 10 veces más que aquellas personas que no pusieron por escrito sus metas. Por eso es importante tener claridad, saber qué quiero y por lo tanto así lo puedo lograr más fácilmente. Hay gente que no sabe ni cuáles son sus metas, hay gente que sí las ha pensado, pero no las ha puesto por escrito y hay gente que sí las ha puesto por escrito. Esas personas llegan a ganar hasta 10 veces más. ¿Ok? No reduzcas tus metas, incrementa tus acciones, pensamientos y domina el sector. ¿Ok? Se trata de no bajar las metas. Luego las empresas dicen, no, es que nuestras metas eran irreales y por eso no, es un error. Hay que tratar de no reducir las metas. Mis metas están acá, mejor incremento mis acciones. Si tengo que hacer cinco llamadas, pues hago quince o hago veinte, ¿no? En fin, tenemos que tratar de dominar el sector. La escasez de éxito no existe por una sola razón. Tu mente es ilimitada, no existe la escasez de éxito. Esto es una falsa creencia que creemos por la ley del vacío o la ley del abasto, que si yo le, le quito a alguien para darle a otro, no va a haber suficiente. Siempre hay suficiente porque tu mente es ilimitada. El éxito es un estado interior, el éxito es algo que se crea, no es algo que se adquiere. Y el dinero es un medio, no es un fin. Cuando tú pones el dinero como una meta, Híjole, no te ver muy bien, pero se trata de disfrutar el camino y de que cuando tú regalas valor, cuando tú ayudas, cuando tú sirves, cuando tú estás en armonía entre tu intención, lo que quieres, el dinero llega por añadidura. Bueno, aquí nada más les tengo unos ejemplos de éxito. Tenemos al señor Walt Disney, toda la gente se burlaba de él, toda la gente decía, ja, 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 un parque de diversiones, ¿cómo se le ocurre? Y ahorita hay gente que ahorra toda su vida para ir. A Disneylandia y pagan un boleto de 100 dólares. ¿okay? Eh, el Coronel Sanders. El coronel Sanders este, hizo 80 intentos hasta que alguien le compró su concepto y después fue exitosísimo. Aquí tenemos el señor muy trajeado. Él es Henry Ford. Henry Ford es el pues el creador de Ford Motor Company, el fundador de esto que se llama pues, la producción en serie. Él, gracias a él pudieron tener las personas de bajos recursos acceso a un coche. Y bueno, finalmente, eh, decirles nada más que él no llegó ni siquiera a sexto de primaria. Hay muchas personas que creen que porque no tienen un nivel de estudio elevado... No pueden llegar al éxito. Este es un gran ejemplo. Nick Voyagich, el australiano sin brazos ni piernas, que he tenido la bendición de entrevistarlo dos veces. El mejor abrazo que me han dado ha sido de Nick. Y, eh, bueno, él trató de suicidarse a los ocho años para ahogarse en la bañera de su casa por el bullying que le hacían. Y gracias al amor y a la, a la, al acercarse a Dios de su familia, él salió adelante y ahora es un predicador a nivel mundial, exitosísimo, pero él hizo 100 llamadas y a las 101 le dijeron, ok, ven a dar tu conferencia y tu plática a la escuela. Le pagaron creo que 50 dólares, una cantidad bajísima. Y ahora pues, cobra lo que quiere para sus conferencias, pero este, él hizo 100 llamadas donde lo batearon, le dijeron 100 veces, no nos, que, no nos interesa, no nos gusta, no te necesitamos. Entonces, el que persevera alcanza, de verdad. Y acá tenemos a Howard Schultz, el fundador y ex CEO de Starbucks. Miren, es, es muy interesante porque ahorita que estamos en recesión económica, eh, en la gran recesión, estoy hablando de esta esa crisis financiera en Estados Unidos en el 2008. Eh, un producto que no es un fin, no es un producto necesario, o sea, es un producto de lujo, el café, él empezó a hablar con todos sus empleados, él se iba directamente a las tiendas, él hablaba con los empleados. Eh, no dejó de expandirse nunca Starbucks, ¿no? Sí tuvieron que cerrar algunas tiendas, pero continuaron adelante. Y él dijo: eh, es importante la calidad, pero es más importante los empleados de las empresas. Eh, tenemos que acercarnos al cliente, tenemos que escucharlo y tenemos que hacer una experiencia de tomar café, que sea una experiencia que tiene que ver con hacerlo sentir en su casa. Pero es importante porque él tuvo la humildad de acercarse personalmente. Y como líder hay que saber delegar. Enemigos de la mente: indecisión o duda, culpa y miedo. Tenemos que deshacernos de esos tres enemigos de la mente. Okay. ¿Cuáles son los miedos principales que impiden la abundancia? Ok. Todos lo sentimos. Todos sentimos miedo. Eso que ni qué. Pero solo las personas prósperas y abundantes actúan a pesar del miedo. Existen seis miedos básicos que se activan cuando somos indecisos. Y bueno, cuando tomen mi taller de neuroabundancia les voy a transformar estos seis miedos básicos, pero básicamente, y son los que están ahorita activos, que son tres, con la pandemia y con el terremoto y lo que sea, el sismo, es miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez. Miedo a la crítica y miedo al... Ay, ya se me olvidó, es el último miedo, pero son seis miedos, ¿ok? Es miedo a la crítica, miedo... Ay, no, ya se me olvidó, ya me puse nerviosa, ya ven, ya me dio miedo. Miren, los tres que están activados ahorita en este momento tienen que ver con miedo a la muerte, miedo a la enfermedad y miedo de perder el amor de alguien o miedo a perder a un ser querido. Okay. Estos son los que, los tres que están activos, miedo a perder un ser querido o miedo a perder el amor de alguien, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Por otra parte está miedo a la crítica eh, y miedo, ¿cuántas personas no están apanicadas por el miedo a la crítica y por, por, por miedo al fracaso no lo realizan, no lo llevan a cabo y entonces se bloquean, eh, se autosabotean porque tienen miedo a la crítica, al que dirán, ¿no? Todos lo hemos sentido, o sea, bueno, yo, yo soy experta en bullying internacional, ya saben por qué motivo, ¿verdad? Pero ese miedo, esa vergüenza a nivel internacional, todo eso hace que te paralices. Recuerda que el miedo logra tres cosas en ti: parálisis, eh, huyo o ataco, ¿ok? Cuando estamos agresivos es porque hay miedo atrás. Eh, les debo los otros seis miedos, ¿saben qué? Es que el tiempo ya nos ganó. Pero bueno, rapidísimo, fórmula para la abundancia. Creencias, más pensamientos, más emociones, más acciones, igual a resultados. Resumiendo la fórmula, mis creencias determinan mis resultados. Las creencias que yo tenga van a determinar mis pensamientos, mis pensamientos van a determinar mis emociones y mis emociones van a determinar mis acciones y todo eso junto va a determinar mis resultados. Ejemplo, creencia, eh, soy una tonta, ¿no? Porque de chiquita me dijeron, niña tonta. Pensamiento, no sirvo para nada. Emoción, pues me voy a sentir frustrada, devaluada, con poca dignidad. Acciones pues voy a tener relaciones este con cualquier baboso que se me cruce encima eh, o, o cualquier eh, persona que, que me ofrezca trabajo voy a decir no, yo no soy suficientemente buena, entonces pues voy a bloquear todas las oportunidades de trabajo o de amor que lleguen a mi vida, ¿ok? Y eso va a determinar mis resultados. El resultado, pues va a ser una persona en soledad, en frustración, en miedo, en amargura. Ese es un ejemplo, pero lo pueden poner también para lo positivo y va a ser muy, muy interesante. ¿okay? Por ejemplo, creencias. Eh, soy bendecida, ¿no? Es mi creencia, soy bendecida. Pensamiento: todo me sale bien, siempre logro lo que quiero emociones, me voy a sentir feliz, me voy a sentir plena, eh, me voy a sentir congruente entre lo que digo y lo que hago, mis acciones, pues voy a empezar a compartir a lo mejor con los demás, mi felicidad, porque la felicidad y el miedo son contagiosos. Los resultados es que voy a ser una persona próspera, una persona abundante, una persona que practica el servicio, que puede ayudar a otras personas, ¿no? Son ejemplos. Luego hagan este ejercicio, pero con sus creencias que tienen que ver con el COVID, con la pandemia, con el regreso al trabajo, y vean si eligen para bien o para mal, y el resultado siempre va a cambiar. Elijan la creencia o transformen, mejor dicho, porque no las elegimos, las tenemos ya por default instaladas, eh, es como un celular, ¿no? O sea, el celular está virgen, no tiene ningún, ninguna app y entonces así es como nos llegamos al mundo, ¿no? Pero cada vez que le metemos alguna app, estamos contaminándolo, le estamos cambiando la, la programación, las creencias, entonces se trata de reprogramar. Estamos en un momento importante para reprogramarnos, para resetearnos, ¿ok? Aprovechen esta pandemia para eso. Ok, rápidamente. Funciones de un líder: enaltece cualidades y fortalezas, obviamente de los demás, de sus seguidores. Dos, inspira. No todos los líderes inspiran. Un líder bueno marca la dirección, la acción y los principios del grupo, ¿no? Eh, cuatro. Se hace a un lado y confía. Un líder bueno sabe delegar, sabe soltar y sabe confiar. La palabra confianza significa con fe. O sea, tenemos que tener fe en los demás y no ser tan controladores de que somos perfeccionistas como yo comprenderé que luego digo, yo tengo que hacerlo todo. No, confía en los demás y suelta. Cinco, aprende de otros y de su entorno, que nunca se le acabe eh, la humildad a un líder para ayudar a los demás. Siempre yo soy fan de un libro que se llama La paradoja. Maravilloso de James Hunter, donde te dice que eh, la pirámide hay que invertirla. En lugar de que yo quiera quedar bien con mi jefe y lucirme con mi jefe, es cómo sirvo al de abajo, los que están abajo, mis subordinados, cómo les sirvo, cómo les resuelvo sus problemas. Y esa pirámide invertida nos da un pues un liderazgo de servicio y de calidad maravilloso, eh, que empresas en bancarrota se han levantado con esta filosofía. Entonces hay que aprender de los demás y hay que tener la humildad para aprender. Un buen líder va a obtener estas tres reacciones. Uno, motivación es el qué. Un buen líder te va a decir qué. ¿Qué, qué quieres que haga? Bueno, ejemplo, ¿no? Mi hijo y yo. ¿Qué? Tender tu cama. ¿Ok? Lo tengo que motivar. La motivación son los motivos que te dicen el motivo más la acción. La motivación siempre te lleva a una acción. Dos, emoción. ¿Ok? Energía que genera una conducta. Por eso se llama emotion. ¿Ok? Es energía. Emotion. Emoción. Te genera una conducta. Es el cómo. Mi hijo y la cama. ¿Qué? Es, vas a tender la cama. ¿Cómo? Vas a jalar las sábanas, vas a este, sacudirlas, vas a orearlas, vas a poner la almohada encima, etc. Tres, inspira. Un buen líder inspira. ¿Qué es la inspiración? Es el aliento divino y es el para qué. ¿Para qué vas a atender tu cama? Bueno, pues para que no haya ácaros, para que esté limpia tu cama, para que puedas eh, tener un sueño profundo, placentero. Pero no todos los líderes inspiran. Es muy importante fijarnos en el para qué. ¿Ok? Cuando están viendo solamente por sus propios intereses, les vale gorro la inspiración. Aquí están los ejemplos más claros. Puede ser, escuchen bien, el mismo discurso, pero si no tienen esos tres ingredientes, si no inspiran, Fidel Castro tenía muchísimo más eh, inspiración en sus súbditos que su hermano Raúl. ¿Ok? Era el mismo discurso, pero uno tenía ese carisma y el otro no lo tenía, tenía ese poder de convencimiento y el otro no lo tenía. No estamos juzgando a nadie, simplemente es para que vean cómo la, difer la diferencia eh, entre autoridad y poder. ¿Ok? Autoridad es cuando yo hago que los demás me sigan por convencimiento voluntario de ellos, porque ven congruencia. Porque ven algo en mí que dicen, yo quiero ser como ella. Y poder es cuando yo impongo mis reglas y lo tienen que hacer a chaleco. Se lo tienen que hacer sí o sí por imposición. Esa es la diferencia entre autoridad y poder. El caso más claro es, por ejemplo, Jesucristo tenía autoridad, Hitler tenía poder. ¿okay? En este caso, estamos poniendo aquí eh, la alineación o digamos la sincronía entre el discurso y el, el, el buen liderazgo o la motivación. Tenemos aquí a Barack Obama y a Donald Trump. El para qué de Trump, pues como que nunca convencido, ¿verdad? Esa parte de inspiración, pues no la tiene. Son líderes los dos, discursos diferentes, obviamente, porque son partidos diferentes, pero esa inspiración, pues no. Tenemos aquí a Lady D y a Camila de Cornwalls, pues ni se diga, ¿verdad?, del carisma de Lady D. Este, pues no, no tienen ese carisma, ese ángel, esa motivación, no tienen esas tres reacciones. Y por último, Juan Pablo II, Carol Boitila, versus Joseph Ratzinger o Benedicto XVI mismo discurso, pero eh, la inspiración, la motivación, ese aliento divino. Pues muchos se lo cuestionan, como que no nos llegó al corazón, como Carol Boitila, como este, este papa maravilloso. Me acuerdo que yo estaba transmitiendo para el sistema informativo eco, me tocó cubrir la cuarta visita de su santidad Juan Pablo II a México, y me dice Jorge Berry, mi conductor quítate el micrófono y sal rapidísimo aquí, Avenida Chapultepec, porque va a pasar el papamóvil, salgo, lo veo, lloro, este me emociono, o sea, me llega esa parte de inspiración, de aliento divino, y me regreso, me pongo el micrófono y sigo narrando, ¿no? O sea, fue una de las grandes experiencias de mi carrera en el periodismo y pues bueno eh, el actual papa también me encanta muchísimas gracias por su atención ahí están mis redes les pido que este, se metan a mi canal de YouTube, que se suscriban, Verónica del Castillo Oficial. Este canal lo abrí eh, como parte de un servicio que quiero hacer durante la pandemia. Estoy subiendo meditaciones, estoy subiendo curso de milagros. Eh, todos los lunes hay curso de milagros. Lo tenía yo en mi grupo, petit comité, aquí en mi casa, pero pues ya lo abrimos para toda la gente que se pueda beneficiar y, y bueno, lo que puedan. A veces no podemos regalar dinero, ¿no? Como en el terremoto del 2017 yo estaba desempleada y dije, no, bueno, ¿qué puedo donar? ¿Qué puedo donar? Ah, pues puedo donar tiempo, puedo donar acompañamiento, y fue cuando abrimos esta casa que se llamó Olismo por México. Fue un movimiento durante un mes que un grupo de maravillosas terapeutas y su servidora pues pudimos dar terapias con estrés postraumático e insomnio eh, a, a víctimas del, del, del terremoto pasado. Entonces, nunca dudes que siempre, siempre tienes algo que dar. Muchísimas gracias porque hoy ustedes me dieron a mí, y pues bueno, me salgo de aquí, chicos. De compartir. O si quieres, déjala ver, eh, ¿Sí? Para que tengan ahí tus redes, lo pueden ver un momentito si te parece bien. Perfecto. Y... Ya, ya te veo. Ahí tú y yo nos vamos combinando. Pero muchas gracias. Déjame, te voy a recapitular un poco de lo que ha pasado. La gente que ha estado escribiendo mientras tú nos, nos hacías favor de, pues tanto de compartirnos toda esta información, como te quiero agradecer también, no solo a nombre de todos los asistentes, sino personal. La meditación inicial creo que nos ayudó muchísimo para poder fluir, nos tranquilizaste de una forma increíble. Y eh, el ejercicio donde nos preguntas si te permitíamos eh, ciertas cosas, que nos permitiste también a nosotros hacer el ejercicio como de un desbloqueo, fíjate que la reacción de la gente fue maravillosa. Te estaban escribiendo en ese momento, sí, gracias. Hubo un, un comentario en específico que me movió mucho, que decía... Y mientras estaba allí con los ojos cerrados, iba sentía que me jalaba para adelante, ¿no? O sea, esta gente ya te estaba siguiendo hasta energéticamente este, a distancia, que eso es increíble. Hay muchos comentarios de por favor, queremos tener más webinars. También te estaban preguntando si dabas algunos cursos, ahí está en las redes sociales. Pero preguntan también si tienes algo para niños, antes de entrar como a las preguntas claras, pero si no tienes algo para niños que lo generes, por favor, porque también les encantaría que los niños escucharan este tipo de mensajes y pues bueno esa es como, como la parte de la reacción que nos hiciste vivir eh, y, y que obviamente pues ya todos estamos de acuerdo que esto fue poquito tiempo y que vamos a, a seguir en contacto contigo de diferentes formas te vamos a seguir invitando y seguramente también armaremos a, algún taller la otra es dentro de la sesión había varias preguntas sobre bibliografía sobre qué es el concepto liderazgo cómo el qué elementos hay que considerar que creo que los abordaste muy bien y entonces me voy directo a las preguntas. Eh, Armando. No te oyes. Pusiste tu micro. Ver, y se puso en el, el mute. Gracias. Es que cada vez que abro un apartado del chat, discúlpame, se me, se me bloquea. Dice, Armando, con el confin confinamiento, la dinámica diaria ha cambiado francamente a una actividad baja, ¿cómo regresamos a tener esa energía para regresar a los niveles anteriores de energía y vitalidad que teníamos? Pues bueno, en primer lugar, eh, estamos afuera de nuestra zona de confort, estamos afuera de nuestra rutina. Cuando tú te sales tu, de tu rutina, tienes la capacidad maravillosa de hacer nuevas conexiones sinápticas o nuevas eh, conexiones entre neurona y neurona. Entonces, tienes que aprovecharlo. Y eh, déjenme cerrar la puerta. Ay, qué pena. Se me va a meter una libélula y eso sí, también le tengo pánico. <laughs> me están, hoy me están bombardeando todos los animalitos lindos. ¿Ya ven? Ya ven, hasta yo tengo fobias. Ya ven, todos, todos tenemos. Okay. Los animalitos han de estar. Entonces, contestando la pregunta, es: trata de hacer un ejercicio, porque es importantísimo que tengamos. Eh, que no, estemos, que no estemos sedentarios es la meditación es una combinación, yo les, les, les suplico que traten de tener una dieta alcalina, ok, toda enfermedad tiene que ver con acidez, traten de tener una dieta alcalina somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que respiramos tratemos de hacer ejercicio cardiovascular para estar más tranquilos y practicar las meditaciones eh, bueno, alguien estaba mencionando sobre literatura, ¿no? querían bibliografía sí. ¿Alguna bibliografía, correcto? Bueno, eh, uno de los libros eh, que yo les recomiendo es el de Napoleón Hill, el de Think and Grow Rich. En español es eh, Piense y Hágase Rico. A ver, no, espérame, es que se me olvidan. Aquí lo tengo, no. Eh, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill. El otro eh, otro que pueden usar es eh, Los secretos de la mente millonaria, de harb Ecker. Es muy buen libro. Eh, ¿Qué otro libro les recomiendo? El de la regla 10X. Bueno, la regla de oro se llama en español o de 10X Rule, de Gran Cardón. Él es experto en ventas. Una de las creencias, o sea, me encanta poner este ejemplo, ya no me dio tiempo, pero eh, yo tengo un amigo que de chiquito su mamá le decía, no hables con extraños. Y ahora se dedica a las ventas y dice que esa creencia de su mamá de no hables con extraños lo limitó. Ahorita se transformó esa creencia de que los extraños tienen mi dinero, se transformó, se sustituyó esa creencia y ahora es un excelente vendedor de seguros. Tiene un libro maravilloso, Jerry Loa, les este, recomiendo para que también lo traigan, este, que da muy buenas conferencias. Y, eh, ¿qué otro libro? De Gran Cardón, estoy buscando en el chat donde tengo toda la bibliografía, pero bueno, se las paso después. Ya les dije ya tres libros ahí, y por supuesto, el mío se llama Tú eres un milagro. Hago un resumen de todo esto y también pueden encontrar ahí afirmaciones y creencias para la prosperidad y para la abundancia. Y tengo un capítulo dedicado a salud. Recuerden que toda la salud tiene que ver con una culpa, por, todo problema de salud, toda enfermedad tiene que ver con una culpa por sanar. Siguen llegando muchos mensajes desde, estamos eh, felices, una gran decisión escucharte, muchas gracias, te mandan saludos desde Brasil, están preguntando si está disponible el libro en Brasil o a lo mejor en línea, ¿lo pueden adquirir? Amazon. No sé, Amazon, ok, perfecto. Eh, pero la otra es varios comentarios también, alguna recomendación o ejercicios muy sencillos para eliminar bloqueos o para eliminar la influencia que me hacen los comentarios de otros para bloquearme. La meditación, eh, si tienes una tina de tu baño, pues meterte a hacerte, uh, sumergirte, hacer esta especie como de detox o de desintoxicación con dos o tres kilos de sal, eh, de sal de grano, sal de mar, si se puede, eh, porque la sal limpia mucho eh, tu cuerpo y puedes hacer un, una especie de. Diálisis casera, donde tu cuerpo saca todas las toxinas, pero si te quedas más de 20 minutos, esas toxinas se regresan a tu cuerpo. Entonces, con agua tibia, con agua caliente, tres este, kilos de, de sal y te sales a los 20 minutos. Eh, hacer ejercicio, eh, estar practicando esto de la autosugestión, estar escuchando audios que tienen que ver con la prosperidad, con la abundancia, pero siempre que conectes con el corazón, porque es como el rosario, puedes estar ahí como perico, pero si no lo sientes no estás imprimiendo la emoción. Recuerden que somos seres electromagnéticos. Electro lo que pienso, magnético lo que siento. Y pues meterse a mi canal de YouTube, Verónica del Castillo Oficial. Ahí al final de cada curso de milagros les doy una meditación, les transformo creencias. Eso también puede ayudarles. Perfecto. Entonces ahí hay respuesta también para quien preguntaba que cuándo habrá algún curso de milagros. Ya Vero les comentó. También respuesta para quien preguntaba si las redes sociales son mecanismos efectivos de coaching, eh, temas de vida y todo el tema de meditación. La respuesta es sí. Ahí está. También se puede Depende hacer. Del Depende del uso. ¿eh? Hay gente que no hace buen uso de ellas. No crean todo lo que ven en las redes. No podemos reducir nuestra inteligencia a 140 caracteres, ¿verdad? Eh, Sano juicio para todo, tengan sano juicio, vean qué persona es, vean cómo se sienten, pero si, si, por ejemplo, el YouTube, pues sí te sirve porque tienes un, depende quién sea, depende quién sea, ¿no? Pero tienes un canal ahí limitado de tiempo, eh, nada más tengan mucho cuidado que, que, que van a meterle a su cerebro. Quizás para la próxima, pero a lo mejor también así como hoy recomendamos libros, después nos puedas compartir algunas que sí valgan la pena para que la gente también pueda ingresar a ellas. Eh, otro tema es cómo podemos integrar a los millennials, nuevas generaciones o colaboradores dentro de un esquema de abundancia, un esquema de eh, pues un ambiente eh, que no tenga nada que ver con estos bloqueos que hablábamos del miedo o de la no comunicación. O de la no, eh, el pensamiento positivo. Básicamente es, ¿cómo le hacemos para incluir a los jóvenes en este tema? Híjole, sí está difícil, o sea, me consta, porque yo sí siento ahorita la brecha generacional entre mi hijo y yo. Mi hijo tiene 19 años, eh, me dice que no cree en Dios. Este, hay muchos chavos que ahorita están sumamente confundidos y están sumamente en, en alguna especie de apatía y muchas veces hay que. Hay que Decir que son nuestro reflejo. Si estamos en crisis, pues no vamos a poderles dar mucha educación de calidad. Si estamos, yo siempre digo, por favor, primero piensa en ti y después en tus hijos. En este sentido es como la máscara del avión: primero tú y después ya puedes ayudar a los otros. Los hijos son tu reflejo. Si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Obviamente hay que tratar de hablarles en su idioma, hay que ser pacientes, a veces. Yo, por supuesto, como todas las mamás, perdemos este, la paciencia, pero eh, tratar de utilizar muchas herramientas como el curso de milagros, yo he visto muchos milagros, o sea, de que estoy mandando bendiciones, estoy mandando luz a mi hijo, lo, lo puedo proteger a la distancia y creer, todo esto es metafísica y es física cuántica y sí funciona eh, y confiar confiar en tu intuición de mamá y de papá y pedir ayuda desde luego expertos no hay videos muy buenos de un psicólogo español que me estuve chutando para saber contener a mi hijo en esta pandemia eh, el cerebro de los menores de edad no está todavía bien formado entonces todos sus berriches sus caprichos hay que entenderlos que no está bien formado todavía su cerebro y que están reafirmando su yo entonces hay que darles un poco chance y siempre 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 hay que cuidar más la relación que la norma, es mejor cuidar la relación, que cuidar, que las reglas se hagan así, o sea, yo a veces también, si sí soy muy exigente, pero pues a veces también hay que hacer barcos, y hay que saber tener, hacer de la vista gorda para muchas cosas, porque es mejor cuidar la relación, que cuidar de la norma, tener contacto físico, y tener contacto visual, hay que verlos a los ojos, hay que buscarles la mirada, y hay que tener apapacho contacto físico, aún en la pandemia, o sea, si estás viviendo juntos, pues sí, te mandan saludos desde Aguascalientes, saludos desde Ecuador. Ay, María, ma, ma, María Alejandra nos dice, ¿tu opinión acerca de la ley de atracción es real? Es real mientras le imprimas emoción. O sea, todas las leyes y mi curso de neuroabundancia voy a hablar de cada una de las leyes. Ley de atracción, ley del mínimo esfuerzo, ley de la vibración. Somos 70% agua en el cuerpo. El cuerpo de un adulto tiene más o menos 70% agua. Por lo tanto, igual que el planeta Tierra, tiene más o menos 70% agua. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos vibración. Por lo tanto, la ley de la atracción sí funciona. Somos lo que pensamos, somos lo que damos. Y como te dice el curso de milagros, lo que doy, me lo doy. Lo que te critico, me lo critico. Lo que te juzgo, me lo juzgo. Entonces, dejar el juicio y el, la ley de atracción, claro que funciona, pero cuando le imprimes, o sea, no vamos a hacer como la. la, la... <laughs> la ex primera dama de ese estado de la república que tenía su lista de yo soy abundancia yo soy abundancia yo soy abundancia pero pues no, me acabó este prófuga de la justicia verdad que tener una intención elevada una intención eh, si tú quieres el dinero para pisar a otros para humillar a otros no te va a funcionar pero si tú quieres el dinero para compartirlo para ser feliz y eres congruente y aparte tienes una emoción elevada por supuesto que funciona la ley de la atracción, puesto que somos agua en su mayoría, ¿no? Pero hay que entender un poquito más de cómo funciona el cerebro, de la epigenética. La epigenética nos dice que si nosotros eh, podemos manipular hasta un 70-80% de nuestros genes, si no somos víctimas de nuestros genes, como a veces creemos, ¿no? Y somos víctimas de nuestro destino, ¿no? Eh, somos co-creadores de nuestro destino y co-creadores de nuestra eh, salud mental, emocional, pero si transformas tus emociones, tus creencias, eso te dice la epigenética. Epi significa más allá, más allá de la genética. Entonces, es una nueva ciencia, y las nuevas ciencias nos están diciendo: no estudien la materia, no estudien la célula enferma, ya no está ahí la respuesta, váyanse. Al todo, váyanse, y lo dijo Einstein en su maravillosa fórmula, ¿no? Eh, eh, la partícula está gobernada por la energía. Tenemos que irnos a la energía, a lo que no se ve, para transformar la partícula. No sé si me extendí mucho. No, 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 está perfecto. Y además te quieren escuchar, Vero, de eso se trata. También te mandan saludos desde Cancún, desde San Diego, California. Y como ya escucharon que empezamos a mandar saludos, o sea, que te estoy dando los saludos, te están aprovechando todos de donde te están viendo para decirnos saluditos, saluditos para Vero. Eh, vamos como por las últimas preguntas, Vero. ¿Ejercicio para mejorar las habilidades, para controlar la mente y optimizar nuestro liderazgo? ¿Alguna práctica sencilla? Bueno, de entrada, leer leer los libros, siempre que tú estás aprendiendo algo, estás creando nuevas redes neuronales. Tu sabiduría y tu evolución se da cuando tienes conocimiento más nuevas experiencias. Por eso se dice que nunca hay edad para dejar de estudiar. O sea, un señor de 90 años puede seguir creando nuevas redes neur neuronales mientras siga teniendo experiencias nuevas y siga aprendiendo cosas nuevas, nunca dejen de aprender está maravilloso que Jim se preocupe por la capacitación siempre sigan aprendiendo algo lo que sea pero obviamente pues, que sea positivo y que, que te enriquezca no y, y la meditación, insisto eh, la lectura positiva porque tenemos que sustituir todo lo negativo que vemos traten de no ver noticias, yo que me dedico a dar noticias traten de no verlas por lo, sobre todo en la noche, o sea, sí infórmense traten de leerlas pero ver las imágenes y llevártelas al subconsciente cuando te vas a dormir es terrible. Muy bien. Pero hay varios comentarios también, varios que escribieron sobre eh, la dinámica de la Rueda de la Vida que la recomiendan, que es buena. Y hay quienes te preguntan si conoces esa dinámica y qué opinas de ella. ¿La dinámica de qué? La Rueda de la Vida. No. Eh, no. conozco el Juego de la Vida, pero la Rueda de la Vida no. es un libro que se llama El Juego de la Vida y cómo jugarlo, ¿no? No sé a qué se refieren, la verdad. Bueno, vamos a, vamos a pedir después que nos eh, comenten, te hacemos llegar la información y lo tratamos el tema en el siguiente webinar, ¿no? Pero preguntan, ¿qué tipo de meditaciones podemos encontrar en, en tu canal? ¿Son como muy específicas, tema, tratan temas generales o hay quien hablaba del de, eh, síndrome de la cabaña, por ejemplo, etcétera, como especialidades o podemos encontrar mucho más en general? Eh, mira, ahorita casi todas las, desde que abrí el canal de YouTube, por la pandemia, pues obviamente me estoy enfocando a quitarles miedo, a quitarles ansiedad, a quitarles insomnio, a quitarles, este, a reforzarles el sistema inmunológico. De hecho, tenía muchas creencias que quería descargarles ahorita. No sé si haya tiempo y se las puedo empezar a descargar. Esas se quedaron fuera, pero, este, no sé. Es yo, yo importante lo que, decir. Sí. Lo que propongo es hacer la continuación. Porque ahorita la, la tendríamos que coartar y no tiene caso. Yo creo que mejor en la siguiente nos, nos dedicamos a esa parte más práctica. ¿no? Yo creo que este, en este webinar te escucharon, eh, como quizás a lo mejor una parte como teórica, básica, todos para eh, alinearnos y ya este, darle continuidad sería maravilloso para, para que nos vayas llevando por, por el camino. Y justo yo creo que el objetivo inicial con el que platicábamos tú y yo antes de estar con todos los participantes, Ana, me decías, a mí lo que más me interesa ahorita es. Tratar de ayudar en elementos que nos ayuden a combatir ese miedo y angustia que traemos con el tema de la pandemia. Y bueno, acabamos de hablar de lo del terremoto. Eh, creo que, este, bueno, temblor, creo que sí, este, funcionó y, y el objetivo ahí lo, lo cubrimos bastante bien, pero se nos está agotando el tiempo. No sé si quieres, te doy unos minutitos para cerrar con lo que tú nos quieras eh, animar, lo que nos quieras invitar. Unos minutitos para ti. Claro que sí. Eh... Sigan aprendiendo, intenten meditar, no le tengan miedo, es interiorizar. Recuerden que una olla para que se le quite el cochambre se va a ver más sucia, va a oler más feo, pero va a quedar bien limpia. No tengan miedo de echarse el chapuzón hacia adentro, para eso sirve la pandemia. Nos mandaron callar con el tapabocas porque tenemos que interiorizarnos y adentro están todas las respuestas, de verdad. Eh, yo sé que es difícil decirles no tengan miedo, todos hemos pasado el miedo, pero el chiste es actuar a pesar del miedo. Eh, la palabra miedo en inglés, fear, yo digo que es fuck everything and rise o fuck everything and run, ¿ok? O fear, false evidence appearing real, falsa evidencia que parece real, es ficticia. Es 100% ficticia, es una fabricación de tu ego, de tu mente, el miedo. Así es de que suéltalo, elige el amor, la paz y la parte más, más pura. Entonces, eh, traten de meditar, échense del chapuzón. No existe una técnica para meditar, porque es un estado del ser. Yo digo que no hay técnicas. Entonces, no te preocupes tanto o sea, por la postura y la técnica. Nada más concéntrate en tu respiración, espalda recta. Eh, sigan adelante. Eh, Practica la automaestría. Tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio líder y en esto. O sea, hay personas que me dijeron: Oye, tomamos tu, tu taller en, en, en Los Ángeles en febrero o el taller aquí en México presencial y nos preparaste para esto que estamos viviendo. Porque no me deprimí, porque no me dio miedo, porque pude ahorrar y pude reestructurar mis finanzas y entonces tuve un colchón para esta pandemia. Entonces, eh, Síganme en mis redes sociales, ve del Castillo TV, en Twitter e Instagram. Ya pronto voy a sacar a la luz mi taller de neuroabundancia con teoría y práctica ya con más tiempito y encantada más adelante si con Jim puedo eh, hacer una segunda parte. Gracias, Adriana. No, muchas gracias. A ti siguen llegando mensajes desde Lima, Perú, en donde estuvieron en, en Estados Unidos en tu certificación. Recomiendan tu canal de YouTube. Entonces, yo creo que sí, eh, nos dices, hagan su meditación solitos, pero más bien nos vamos a aprovechar y lo vamos a hacer contigo, pero vamos a entrar a tu canal para que eh, pues nos vayamos preparando y de ahí tener una base, insisto, para poder sumarnos a este esfuerzo que tú estás trabajando ahora pues con esta nueva temática en la que pues ya llevas tiempo estudiando, pero cada vez estás ampliando para que mucha más gente pueda tener contacto contigo. Claro que eh, sí, quiero darles un celular de pacientes, estoy un poco ¿sí? saturada, ténganme paciencia, es el 55 87 22 repito, siete 87 22 doy terapias de Theta Healing online a través de Skype eh, a cualquier parte del mundo, tengo pacientes en, en, en Europa y en Latinoamérica, en Estados Unidos... Y es una técnica muy noble que en una terapia o dos, o sea, no genera tanta dependencia, que también eso estoy un poquito de en contra, ¿verdad? Disculpenme, psicólogos, pero el chingo, eh, rápido, creo que no hay tiempo que perder. Te agradecemos muchísimo, Vero. De verdad, creo que nos vemos elementos bien importantes entre nuestro cerebro, nuestra fe, nuestra, el, el poder de decretar, el, el poder de agradecer, de esforzarse y concentrarse en lo que uno tiene y no en lo que no tiene. La verdad es que nos dejaste ya algunos elementos muy bien posicionados. Y eh, los comentarios de los participantes agradecen. Eh, gracias por cambiar mi mindset. Gracias de verdad por compartir este tiempo. Justo llegó en el momento en el que lo necesitaba y demás. Entonces, de verdad, Vero, agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos vernos pronto. Te robaremos algunos minutos más porque, pues bueno, nos dejaste ya con el, esa, ese sentimiento de queremos saber un poco más. Encantada es la idea que se pues, haya despertado inspiración motivación o lo que se pueda no todos nos hemos caído pero lo importante es contar cómo nos levantamos entonces este tenemos que estar unidos estar unidos estar positivos y seguir adelante lo que sigue next pues lo lograste y de verdad te lo agradecemos mucho nos vemos pronto Vero y me despido sin antes recordarle a los participantes que tienen la posibilidad de utilizar la iniciativa de Gin Restaurantes y Gin Gastronómico del Corazón a tu Casa, en donde pueden ingresar a www.delcorazonatucasa.com Ahí ver qué menú es el que se tiene en comida mexicana, cortes, comida vegana, saludable, infantil, pero si no has este, hecho hoy de cocinar, pide del Corazón a tu Casa y todos los colaboradores de Gin Group tienen un 10% de descuento. Ahí tienen la liga eh, para que ustedes puedan ingresar o también ahí aparecerá el teléfono donde se puedan hacer contacto a las diferentes sedes en donde se empieza a hacer la distribución pues de esta deliciosa comida. Los vemos mañana en los webinars, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Vero. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos y gracias, estoy viendo 99 mensajes, híjole, después les prometo que los leo y muchísimas gracias por por estar presentes a pesar del sismo y a pesar de todo. Esa es la actitud de que a pesar de lo que haya afuera yo me cuido a mí por dentro. Muchas gracias. Gracias, besos y bendiciones a todos. Gracias. Hasta luego, bye.